Amigo, muy buenos días. Noticia de última hora. Se le pide ayuda a toda la ciudadanía para atrapar a un hombre que atropelló a un niño cuando iba para la escuela en el barrio de Mulgoa, en Boyeros, Cuba. La denuncia apareció en las redes sociales y cuenta que el niño, quien iba para la escuela a las 7 de la mañana, fue atropellado en la calzada de Mulgoa en la calle Primera, en dicho lugar. El motociclista de inmediato se dio la fuga. Fue importante la declaración del niño para poder llevar a cabo esta campaña, pues describió cómo era el conductor. También hubo muchos testigos que inmediatamente socorrieron al niño, quien ha sufrido varias fracturas. Tiene varias lesiones en el pie y también líquido en el abdomen. La gente pensó que el hombre se iba a detener y que se iba a reincorporar para ayudar, pero no fue así. Se fugó. Según el niño, el conductor era de complexión gruesa. También la moto era roja y negra. Y además era un hombre de la raza blanca. Los primeros números de la foto son B536. Si usted la ve o la tiene semilocalizada o conoce quién es la persona, comuníquese de inmediato con las autoridades. Está ingresado sin peligro para la vida, pero hoy pudo haber sido tu hijo. Mañana puede ser cualquiera. Así que por favor, cuanto antes, colaboren y busquen quién es el responsable de esto que se pudo haber convertido en un crimen y que sigue siéndolo, porque el darse la fuga te convierte en un criminal. Yo soy Nido reportando un crimen y te invito para que me sigas en las plataformas de TikTok, de Instagram y también en YouTube, donde puedes encontrar contenido como este. Suscribirte a mi canal. Sé que no es de tu agrado, pero allí te mantendrás informado.